Museo Shiyasa se inauguró en el año 1999. Alberga en su extensa superficie de unos 1.500 metros cuadrados interesantes colecciones de objetos hallados en el más de un centenar de yacimientos arqueológicos diseminados por todo el municipio. Comprende un amplio periodo de tiempo, desde las etapas más tempranas de la prehistoria hasta nuestro pasado más reciente. Destaca de entre todo lo expuesto la colección correspondiente a la época andalusí, debido a que en Cieza se localiza el más importante yacimiento europeo en elementos decorativos arquitectónicos de estilo árabe, ubicados hasta su desaparición a mediados del siglo XIII en el yacimiento árabe Medina Shiyasa, situado en el monte de El Castillo. Para recorrer la historia del municipio, cuenta el museo con 4 niveles perfectamente estructurados. El nivel 3 está dedicado a la época andalusí. Se exponen en él arcos y pórticos junto a una muestra de materiales empleados en la construcción de las casas, tales como ladrillos, maderas, tejas, etc. Se completa la exposición de este nivel con 2 maquetas de la ciudad de Shiyasa. La cima del cerro sobre el que se asienta Shiyasa está coronada por una alcazaba que servía de protección a los habitantes en caso de peligro. Se distinguen en ella 2 espacios muy diferenciados, un recinto inferior o albacar desprovisto de construcción alguna, salvo un gran aljibe, y un recinto superior o celoquía delimitado por una muralla interna y comunicado con el inferior mediante una puerta bien definida por un gran torreón. La rica decoración arquitectónica hallada en las casas excavadas del yacimiento de Shiyasa constituye uno de los aspectos más novedosos y de mayor interés del conjunto. Buena parte de esta yesería se expone en este museo. El nivel 2 tiene 2 salas anexas, dedicadas respectivamente a la paleontología y arqueología preislámica y a la cultura andalusí. Son dignos de especial atención prestar interés a los conjuntos con arte rupestre hallados en el municipio, como en las cuevas de Jorge, el arco y las cabras, únicos ejemplos de pintura paleolítica de la región de Murcia, o también la cueva de la Serreta y el barranco de los Grajos. A final del siglo XIII, los repobladores cristianos abandonaron la villa andalusí, asentándose en la actual Cieza. La Orden de Santiago continuó ocupando el castillo hasta 1457, época en que la fortaleza fue destruida por el adelantado de la corona. En la sala anexa se expone un amplio ajuar de elementos cerámicos, vidrios y yeserías hallados en las excavaciones de Shiyasa. Debido a su emplazamiento en lo alto de un cerro muy por encima del manto freático, las casas de Shiyasa no contaban con pozos, por lo que era necesario transportar el agua potable hasta la población. Esta labor la efectuaban los azacanes o aguadores. Para acarrear el agua se empleaban las jarras similares a los cántaros tradicionales. En el interior de la vivienda el agua se almacenaba en grandes tinajas que se colocaban sobre reposaderos que recogían el líquido exudado. Las orzas se utilizaban para el almacenamiento de alimentos semipreparados, encurtidos, salazones, aceite, etc. Los objetos metálicos son más escasos que los de cerámica, debido a que el cobre y el hierro se oxidan y se descomponen con el tiempo. Entre los vidrios hallados destaca el conjunto de fragmentos decorados mediante pintura dorada. Fue inventada por los egipcios en el siglo VIII, aunque fue entre los siglos IX y XI de nuestra era cuando alcanzaron su máximo esplendor en Oriente.
mapa con los itinerarios de las invasiones de los pueblos bárbaros germánicos en sus incursiones por la península ibérica a principios del siglo V después de Cristo. La cerámica de cocina y de mesa llegaba desde los principales centros artesanales de la península itálica, el sur de la Galia o Hispania. En Roma, la vestimenta y los complementos eran un símbolo social, los cuales no solo nos indicaban la riqueza de una persona, sino que además nos mostraba su estatus y posición. Las villas rústicas eran las unidades de explotación agropecuaria de un territorio que impuso Roma y sus colonias, incluida Hispania. Los romanos hablaban en latín, su alfabeto se basó en el etrusco y este en el griego. La terra sigillata gálica llegó a la península ibérica por transporte marítimo a través del Mediterráneo. Deméter es la diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y la muerte. Se le venera como portadora de las cuatro estaciones. Monedas de las dinastías Julia Claudia, Flavios, Antoninos, Tetrarquía, Constantiniana y Teodosia. Se ha propuesto recientemente que este ídolo pintado en una de las paredes de la Cueva de la Serreta hace más de 5.000 años sea el símbolo del arte rupestre de la región murciana. Es idóneo debido a la singularidad inconfundible de su forma, su notable carga expresiva y la contundencia de su trazo. Cieza forma parte del conjunto de arte rupestre del arte mediterráneo de la península ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1998. El hallazgo de minerales colorantes en los yacimientos prehistóricos se interpreta como un elemento para el maquillaje corporal. El paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano en la Tierra. Abarca un 99% de la misma y se extiende desde hace 2,5 millones de años en África hasta unos 12.000 antes de Cristo o principios de nuestra era. Estos dientes pertenecen a vertebrados pisciformes, condictios y selacios, animales marinos de considerables dimensiones. Algunas especies de esta vitrina están provistas de una concha con espiras abombadas. Se crían en aguas poco profundas. Los amonites son una subclase de moluscos cefalópodos extintos que existieron en los mares desde el Devónico Medio hace unos 400 millones de años hasta finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Son excelentes fósiles guía para la datación de rocas. Las esponjas son los animales más sencillos que se conocen. Las ostras son un grupo muy conocido y numeroso de lamelibranquios. El sílex es una roca utilizada para la fabricación de industria lítica tallada. La cuarcita se ha utilizado desde la prehistoria para fabricar herramientas de piedra. Es una roca metamórfica que se forma producto de la cristalización del cuarzo. El neolítico no solo supone la introducción de una nueva técnica de trabajar y pulir la piedra, sino que se caracteriza principalmente por el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Otros grandes inventos de este periodo serán la cerámica y la vida sedentaria, primero en cuevas y más tarde en poblados. Este tipo de instrumento se utilizaba para la molienda de cereal,
cebada, trigo, mijo y leguminosas. Estos útiles de caza, vasijas, parte de humanos y elementos de ajuar se hallaban en cuevas de enterramiento colectivo secundario. El hallazgo arqueológico de industria lítica y del conjunto de utensilios que es su resultado es una clara muestra de actividad humana, a pesar de que otros animales, tales como chimpancés, nutrias, alimoches, utilizan ocasionalmente piedras como herramientas. Las herramientas líticas constituyeron una adquisición importante para el desarrollo de la estirpe humana, ayudando en la adaptación a nuevos ambientes, al permitir modificar la alimentación incorporando tubérculos o carne de grandes herbívoros. En el Neolítico, 5.000 a 2.000 años antes de Cristo, utilizaban el siles, el oro, la plata y el cobre, que iban perfeccionando a medida que su inteligencia y destreza manual mejoraban. Molinos descubiertos al final del Neolítico servían para moler el cereal y reducirlo a sémola más fácil de digerir. La primera intervención en metalurgia se realizó en Mesopotamia 4.000 años antes de nuestra era. La cerámica griega antigua es uno de los estilos de alfarería más conocidos de todos los tiempos. Su nombre proviene de la latinización de la palabra kerameis o alfareros, plaza cerca de Atenas. Las primeras piezas de cerámica consistían en pequeñas macetas y vasijas de barro pintadas de rojo para representar el sol. Los colores cambiaron ligeramente a lo largo de los siglos para dejar paso a un esmalte más duradero y a otro tipo de pigmentos. El uso de la alfarería en el hogar tomó vida propia y fue adoptado por muchas culturas. Los griegos usaban este material en muchos de sus edificios, incluidos arte mural, vajillas, jarrones, ánforas y cuencos. La cerámica continuó mejorando a lo largo de los siglos, utilizándose para decorar templos, hogares y tumbas. Se muestran complementos para adornar la vestimenta y utensilios para el cuidado del cuerpo. Adornos para ovejas, cabras y caballos, y herramientas para reparar objetos cotidianos. Se trata de lozas doradas, azules y polícromas, junto con cerámicas comunes decoradas mediante incisión. Algunas muestran señales del incendio por las tropas nazaríes en 1477. Algunos graffiti son diseños geométricos que parecen haber servido de soporte a juegos. Tras la destrucción del castillo en 1457, fueron visitantes esporádicos los que se entretuvieron dibujando graffiti con carbón o mediante incisión en las paredes y arcos de las casas vacías. Ajuar hallado en Sillasa, perteneciente a los repobladores cristianos. Dinero de 6 líneas de Alfonso X y meaja coronada de Sancho IV. La loza dorada es una creación plenamente islámica que surge en Irán en el siglo IX. Las joyas más emblemáticas del museo se encuentran contenidas en esta sala. El nivel 1 presenta reproducidas a escala real las viviendas 6 y 10. Del despoblado de Sillasa, con sus arcos originales. Cuenta la casa número 10 con un pórtico monumental de estilo almohade andalusí, con modillones de rollos en el vano central y paños de secca,
celosías de arcos polilobulados que se cruzan formando rombos a ambos lados. Destaca en la casa número 6 la gran belleza de sus balcones policromados, con vistas a la huerta del Segura. Esta zona es equiparable en monumentalidad a la Giralda y al patio del yeso del Alcázar de Sevilla. Este nivel también se usa como sala de exposiciones temporales, llamada la pecera. En cada casa había un molino de mano, con el que se trituraba el grano para consumo familiar, y en los pozos negros de las viviendas se han hallado algunos restos de alimentos. Se puede acceder directamente a este nivel por la calle Ontada. Contiene una muestra de la maquinaria de la vieja almazara de los Mateos, que suministró aceite a gran parte de la población de Cieza durante casi todo el siglo XX. Antiguamente, antes de instalar la energía eléctrica en la almazara de los Mateos, había en las antiguas almazaras de Cieza que realizar el proceso mediante el trabajo del hombre o la fuerza de los animales. Se le llamaba a esa acción fuerza de sangre. También se halla en este nivel la exposición permanente de parte de la biblioteca del ilustre editor y bibliófilo ciezano Antonio Pérez Gómez. Fue alcalde de Cieza en 1939, cesado al año y recluido en un convento. Se encuentran también expuestas en este nivel dos pilas bautismales del siglo XVIII, antiguamente ubicadas en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. El primero de los dos escudos expuestos del siglo XVIII muestra las armas de la vida y está considerado como el más antiguo de Cieza. El segundo escudo blasonaba la fachada de la Casa de la Encomienda en la Plaza de San Bartolomé y conmemora una restauración del edificio.